cerrar, familia, les cuento que en Nueva York los trabajadores del Servicio de la Salud recibieron unas merecidas serenatas por parte de nuestra comunidad hispana y quisiera escuchar con todo oído esta serenata. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Thank you, gracias. Thank you so much, guys. Gracias. Este mariachi, esta gran serenata fue ofrecida por el mariachi tapatío de Álvaro Paulino. Sin duda alguna, esta es una familia que se ha encargado de agradecer a estos trabajadores del servicio público, y es porque justamente en la cabeza de ese grupo de mariachi se encuentra justamente padeciendo del coronavirus. Afortunadamente su padre se encuentra en buen estado de salud, pero sin duda alguna que es un alivio recibir esas buenas noticias en cuanto a su padre y dar agradecimiento a este hospital, que es el Hospital Metodista de Brooklyn. Así que al igual que otras personas le están dando serenatas con guitarras eléctricas y cantando el himno de los Estados Unidos, nosotros también en la comunidad hispana le estamos dando un gran abrazo a la distancia con al ritmo también de los mariachis. ¡Qué belleza! ¿No les parece que eso les quedó hermoso? A mí me daba ganas como ya de empezar a cantar. Claro que sí. Es que sabes qué pasa, Verónica, cuando vemos cualquier muestra como esta de afecto, de agradecimiento, uno se contagia, porque es verdad que lo sentimos totalmente con todas esas personas que han trabajado arduamente, lo continúan haciendo, que han abandonado a su familia de alguna manera por su responsabilidad, por su profesión, por su vocación. Entonces cuando se da y se ven este tipo de cosas, uno canta con ellos, uno celebra con ellos y se une, por supuesto, en esa muestra de agradecimiento y de bondad. Claro. Como bien dices, están exponiendo ellos sus vidas para salvar la de tantas personas, así que se los agradecemos, y por eso esas muestras de afecto de ese mariachi espectacular allá en Nueva York. No, y como pasa, todo el tiempo se ve en las redes sociales, sí, ¿verdad? Cómo cantan, cómo se unen, cómo salen con a lo mejor carteles que ponen y pancartas y todo, así que es muy lindo.